Buenos días, desde Porzuna, Ciudad Real. La cooperativa me ha contratado para dar un curso, allí están los niños. Y esta, por ejemplo, esta parcela de cornicabra de dos pies, allí está sin hacer. Es un 9x9 de secano y estos están hechos. ¿Ves qué bonitos se quedan? Los ha quitado, sobre todo macho. ¿Veis? Sobre todo macho. Ellos iban un poquito preocupados, dicen los andaluces. Tienen fama de quitar muchas ramas, pues ahí de todo se queda quitando lo que haga falta. Aquí están hechos, ¿vale? Que se queda el olivo compensado, no se le ven los cortes, que me da igual que sea Castilla, Extremadura, Valencia, Andalucía, la poda es la misma en todas partes. ¿Veis? ¿Vale? Aunque así todo macho, porque el olivo lo que están es un poquito harto. Y vamos a meterle mano a este. Esto está a dos patas, esto con el tiempo acabará una, pero bueno, de momento aguanta dos patas. Pues la aceituna la pone gorda. Pues tírelo usted, joven. Vamos al día. Sobre todo macho lo que va pidiendo. Este hombre, alumno aventajado, casi no hay que decirle nada. Ahí el tirón, sí señor. Se la quitaré. Sí señor. El macho ahí. Sí. Ah, toma viento. Toma viento. Ahí queda un macho. Ahí seguro que hay que sacar una altura. Búscale por ahí la altura de donde sale. Ahí el macho ahí. Este macho. Yo me iba más para atrás. Mira, vete aquí, yo me iba. Aquí. Ah, este. Ese me lo llevaba entero yo. Ahí está. Ahora ahí como cae la mano. Ah, toma viento. Aquella se queda también, te la vas a llevar también, me parece. Llévate la otra, no veas cómo sobresale. Llévate la otra que se ha quedado también. No me mata. Pero. A ver, si desde aquí se ve bien, sí, te lo lleva entero el toco. Ahí está. Ahora sí. Tú decías antes esa también, ¿no? Tú decías antes esa también. Ahora sí se ha quedado eso bien. Ve esta cola está muy larga, la cola está baja. Ahí esta cola ya para trabajar. Pues mira, hay forraje detrás cubriendo. Vamos a ver. Está este forraje aquí, esta cola larga, no me hace falta. Saca la cola entera, hay forraje detrás. Esa cola ahí sobresale mucho. Si hay forraje detrás, se puede quitar que se queda bien. ¿Verdad cómo se queda bien? Ahí se queda bien, se queda estupendo. Estos cornicabras siempre tiene alguna verruga, pero vamos, no están mal, están salidos. Y otra cola que sale mucho. La altura yo lo veo medio que esta cola, que no me gusta a mí. A ver, recórtala, quítale el tramo de abajo, si no. O ese o el otro, estoy yo dudando también, o ese o el de abajo. Quítale el gordo, quítale el que tú has dicho, ahí está. Ahí está, ya está fresquita. Está estupendo. Ahí, está clarito, si quieres quitarle alguno, ¿cuál dices tú? Ese de dentro, ¿no? Sí, ese, sí, sí. Ese ya está. Ese por ahí. Aquí esto está clarito, yo aquí no tocaba más nada. Aquí parece que hay un poco de espesor. A ver, saca por aquí algo. Esta, yo creo que esta. Esta no, guau. Sí. Ya está refrescado. Mirá, el tema de las colas, que es que ya nadie refresca las colas, las ramas. Y lo que están es todas empalilladas, incluso en la ilustre Jaén, la poda ha quedado en quitar brazos, en quitar ramas, pero nunca se refresca. No puede ser que tengamos las ramas por dentro empieza a empalillar. Por muy nuevas que estén las ramas, hay que refrescar, hay que entresacar. No es miseria. Pues, mira ahí, esa bajerilla ahí que está en la cruz y estamos listos. Ahí. No, pero eso en todas partes. Lo de entresacar se ha olvidado en todas partes. Y mira cómo la deja el muchacho el olivo. Qué bueno, vamos, ese es barbuto, que este muchacho es fenómeno. ¿Veis? Saqué a ternito, parece que no lo vamos a sacar nada. Va a quedar estupendo.
Ya, pues vamos aquí, que no digan que me escaqueo.